Hola, soy Carolina González Velasco, directora del Instituto de Estudios Iniciales. Como su nombre lo indica, nuestro instituto tiene en su cargo un conjunto de materias que se cursan en los primeros tramos de todas las carreras de la universidad. Es decir, materias que son comunes y obligatorias para todos y todas los y las estudiantes que se incorporan. Esas materias se organizan en dos ciclos. Por un lado, el curso de preparación universitaria, CPU, y por otro, el ciclo inicial. El CPU incluye clases de matemática, de lengua y un taller de vida universitaria, en el que les proponemos conversar y trabajar sobre algunos aspectos que tienen que ver precisamente con la vida universitaria. Como les decía, este CPU es común y obligatorio para todos y todas los ingresantes, pero no es eliminatorio, es decir, todos y todas quienes lo cursen van a ingresar a la universidad. Al finalizar el CPU, van a empezar a cursar las clases entonces de las materias del ciclo inicial. Las cuatro materias del ciclo inicial son Problemas de Historia Argentina, Prácticas Culturales, Matemática y Taller de Lectura y Escritura. Pero más allá de estos detalles y combinaciones, lo que quisiera contarles y compartirles es que este diseño institucional con el que cuenta la universidad, es decir, con un instituto que se ocupa específicamente de las materias de los inicios, tiene que ver con la importancia que para nosotros tiene precisamente el ingreso a la universidad y el inicio de la experiencia universitaria. Sabemos que es en estos primeros tramos en donde se construyen y se fortalecen conocimientos, herramientas, prácticas que son decisivas para la trayectoria siguiente. Y a eso apuntan entonces nuestras materias iniciales, es decir, a asegurar una base que promueva una buena experiencia posterior, tanto académica como profesional, como personal. Así que con estas palabras quisiera sumarme a este gesto de abrir nuevamente las puertas de nuestra querida universidad e invitarlos, invitarlas a que se sumen a nuestra propuesta educativa. De mi parte y en nombre de todos y todas quienes integramos el Instituto de Estudios Iniciales, les damos la bienvenida y queríamos decirles que estamos muy, pero muy contentos y contentas de recibirlos. Los y las esperamos.